Todos tenemos errores pequeños, pero ya volvemos con el segundo match, el segundo encuentro entre los chicos de Natus Vincere contra los de... Wait, ¿por qué ese? Sí. Ataquero, tú estás diciendo lo mismo que yo, ¿no? Sí, porque... Dame un segundo Bueno, Guagamama juega para Pulse y le pusieron el logo de Pulse, pero no, en realidad estamos jugando contra la gente de Zero, que es la gente XGD, XMouseSports, ¿no? Sí, bueno, tienen el logo de Pulse, pero... Tú sabes, entre ellos se trolean, se hacen bromas, y esta es una broma de ellos. Y ya están los Massive Pieces. Vamos entonces con lo que serían los bans. Ajá, ahí los tienes. Listo. Bueno, la gente entonces de Zero sería el first pick. Han decidido banear a la Templar y al Bad Rider, muy bien, pensando en bans importantes para ellos. Mientras que la gente de Navi ha baneado al Wisp y ha baneado lo que sería el Dark Seer. Un Dain es el first pick para la gente de... Para la gente de Zero, o sea, para que Bambú haya pensado en el Undyne como first pick aparte. Y ahora vemos al Shakiro. Y vamos a ver si vemos un Earthshaker. ¿Tú crees que funciona? O sea, que yo recuerdo en una vieja época que para contrapiquear un Undyne piqueaba un Earthshaker de primera. Pero bueno. Esa época, bueno, como que no sé. No, creo que se sigue muy utilizando. Antigua, ¿no? Ya. Pues fuera, esa bueno. Era, la vi creo que en el Meme Pride. Número 10. O el número 11. Hace mucho, eso seguro. Sí, hace mucho. Pero bueno. Entonces a Shakiro y a Bounty Hunter. Seguramente Shakiro va a ser usado por Arzard o Papi, tal vez. Y luego la gente de Navi tenemos al Bounty Hunter que tal vez, como lo vuelvo a repetir, sea utilizado por Gavost o sea utilizado por Light of Heaven. Es más probable por Light of Heaven, pero el otro día lo ha usado Gavost como hard carry farmeando en la Easy Lane. Así sí, que... y últimamente los puestos también cambian, Papi quiere dejar carre ahora, vieron su Chaos Knight. Sí, y así le fue, pero bueno. Y así le fue, exacto. No, y recuerda la del Morphling. Vamos a ver entonces los picks para la gente de Zero, todavía quedan héroes muy fuertes. Mirá, me hagan una turada para... Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora Magnus para los chicos, esto también quiero hablar de ahí. ¿Cuántos segundos de stun el ultimate del Magnus? ¿4 segundos creo? Sí, 4 segundos, no, 5 segundos, no. ¿4 segundos? No, depende del nivel. No, pero el máximo, pues el máximo, son 4 segundos el máximo. 5 para los creeps. 3,25 y 4 y stuneé un poquito más a los creeps. Ajá. Pero bueno, vemos a un Magnus. Ahora a favor de Sing Sing. ¿Sabes que justo anoche estaba viendo el stream de Sing Sing y estaba usando al Magnus? Ahí en la mid lane. Y Queen of Pain es la respuesta entonces para... De Navi, ¿sí? Pues seguramente para que la utilice Dendi. Definitivamente. Bueno, el Magnus, sin lugar a dudas, es un héroe muy fuerte, pero es dependiente de todo, ¿no? De farm, de level, de ítems, de experiencia, de oro, de todo un poco. ¿Matías? Sí. ¿Te interrumpo? Para hacer una aclaración a la gente, por favor, que de repente no escucha. Sí, sale el logo de Pulse, muchachos, porque Wagamama, capitán de Pulse, cargó el perfil de Pulse, pero no está jugando Pulse, solamente está de standing. Ustedes pueden ver los nombres, está Black, está Sing Sing, está Bambú, así que son los chicos de Zero, los XMouseSport o GD, como quieran, ya tantos nombres han tenido. Así que para hacer esa aclaración. Perfecto.
Listo. Hizo un troll de Guadamama y bueno. Steelmine. Vemos entonces los bans al Chaos Knight y al Panda, pensando en bans netamente para Havost. Y vemos al Shadow Shaman y al Vayne, ¿sí? Baneados para la gente de Cero. El Vayne ahora es demasiado OP. Es demasiado OP porque ahora encima, en esta última actualización, él puede despertarse de su propia nightmare, sería, ¿no? De su propia pesadilla. Entonces él se duerme cuando quiere y se despierta cuando quiere. No sé si le gasta maná, no lo probé todavía. Esto lo haremos en la noche. Chen es el último ban. Sí. Chen es el último ban, mientras que Visage, ¿no?, es el último ban. ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Aló? Para la gente de Navi. ¿Aló? Sí, disculpa. Dejé de escucharte y pensé que se había quedado la llamada, pero en fin. No. Sí, creo que va a ir por Clinks. Black. Yo creo que Black va a ir con el Magnus. Por una tree line con un Dying, Keeper of the Light y uno más, más Clinks en la Easy Lane. Como lo ha utilizado en Empire of Fanny. Si Sinsin va con Magnus, yo creo que Black va a ir con un Dying, tal vez. Si tiene un Dying carry. Muy carry. Porque recuerda que un Dying es un héroe que te quita todo el strength al instante. Te quita 4 por stack y hay un Sunking. Bueno, hace tiempo que no veíamos un Sunking en los picks. Tiempo es cierto. Ya. Mucho tiempo. Bueno, si miras a Pirate, ¿sí?, que es un standing porque Alex tuvo que irse, tiene el logo de Sunking en su foto. Bueno. Tiene algo de sentido, ¿no? De Shrug, entonces el pick de Arzard, así que podemos ver a Papi usando a Yakiro. Y ahora el tema sería ver cuál sería el pick para mí de Alex, porque para mí creo que el Undyne lo va a utilizar Wagamama, a menos que elijan, no sé, una Broodmother o algo de eso. Lo que pasa es que todavía hay héroes en el pool muy fuertes. Está el Rubik, está el Invoker, está el Enigma, está el Tidehunter. Miren todos los poderosos que hay. Pero también miren toda la teamfight que tiene Zero. Tiene al Undyne, tiene al Magnus, tiene al Keeper of the Light, tiene al Sunkin, o sea. Mucha teamfight. Tiene una teamfight bastante poderosa. No, lo peor que lo sí, el Magnus... Navi no tiene tanto stun, no tiene tanto disable. Navi tiene más nuke. ¿Pero te imaginas si es que Sinsin logra hacer una buena polarity como hacía en el anterior game? Un epicentro y... Epicentro, claro, y un Undyne ahí tirando todo lo que tenga que tirar, robando fuerza con el Tombstone, un buen Illuminate. Vamos a ver el último pick. ¿Quién podrá ser el último pick? ¿Quién? Para mí es un Hard Carry. Sí, pero ¿qué? Será un Shang. Ya está. Ya quedó el team te doy en una. ¿Por qué te doy en una? Entre el Magnus, lo junta a todos, te doy en una el Illuminate, te doy en una el Epicentro, te doy en una el Decay, te doy en una mi última de Obsidian que se llama Sanity de Eclipse y se acabó. La estrategia no sé, te doy en una. Yo la verdad que tengo miedo, porque si tú te imaginas, la gente de Zeros tiene un equipo... Primero demasiado imba y demasiado poderoso en el sentido de tenés un Sunking y un Magnus, ¿no? O sea, ambos blinkean, uno cargando el epicentro, el otro tirando el stun. Después se mete el Undyne que va a ser como el tanque, ¿no? Porque él va a ser quien se muestre para que por detrás entren el Magnus y el Sunking. Mismo el Outworld Destroyer, que bueno, o sea, todos sabemos que a late game es uno de los hard carry más poderosos. Si es que farmeó también, ¿eh? Si es que farmeó. Porque es muy dependiente de ítem. Pero yo ya te digo, ya con un Sight of Eye ya está. Ah, bueno, sí, está bien. Es lo más importante. Una vez que le sacas eso, ya está. Porque en un mano a mano te desarma al medio, porque ya tiene mucha inteligencia. Y después le puedes sacar el ítem que quieras. Yo lo armo Orquídeos Malévoles, Sight of Eye, BKB, y le puedo llegar a poner Force Staff para tener un método de escape. O algo así, Shivas tal vez. Pero si te pones a pensar, no son ítems tan caros. Salvo el Sight of Eye, después son ítems que no superan los 5.000 de oro. Cierto. Pero bueno, recuerda que era... Sabía que ibas a volver, pequeño barbudo, amigo mío. Sabía que ibas a volver. Bueno, si lo pensás, no está mal por el hecho de pensar, ¿no? En que
El sniper no solo ha sido bufeado en rango, en daño, en la OE, el rango del snarpel, en el rango del assassinate, en todo, sino que encima ha sido bufeado, o sea, contra un Magnus, buen posicionamiento de un sniper provoca que el Magnus no pueda ni siquiera hacer un golpe. Me explico, o sea, ultea, pero el sniper taca, taca, taca con el autoclick, lo bashea tanto, que encima ahora le aumentaron el tiempo al bash, a 2,5 segundos. Oh, please rejoin. Bueno, we don't have, no, our own tag. No, just play. Ok, no quieren jugar, espero no haya problemas con la administración. Waga's fault. Report Waga, please. Bueno, ay, ya, no creo que no. Presentemos quién, mejor dejemos el lado y presentemos. Esta vez yo voy con los chicos de de GD, sí. O Zero, o Mouse, o quien sea. La cosa es que tienen a Bamboo de su capitán con el equipo de Light. También está ahí Wagamama con el Undying. Y está Pirate, que es Standing como Sun King. El Mago de los Arsin, sin tal como lo dijeron. Y el Obsidian de Estrella está hecho por Black. Y bueno, sí, va a haber un remake. Así que no se vayan, amigos míos, que ya volvemos con el remake de Zero contra Natus Vincere. Por favor, Adaquero, no te... Sigamos hablando igual. Ajá, sigamos hablando. Bueno, nada, creo que esta partida va a ser muy buena. Ojo con Cero, ¿eh? Ojo con Cero, ya está creado el lobby. Ahí estamos. Sí, pero tengo que tener primero el primer channel. O sea, eso, ya está. Sí. Channel, listo. Creo que el equipo o sea, el de Navi es bastante estándar. Ya, Kiro, Queen of Pain, Le Shrek, ¿con quién estaba Light of Heaven en la long lane? Con Bounty. Con el Bounty. Bueno, salvo el Sniper, que es como una especie de... ¡Oh! ¡Qué diferencia! Puede cambiar. Pero el equipo de Zero me encanta. Me encanta por su primero por su poder de teamfight. Segundo, porque la realidad es que... ¿Cómo? Su tifa es muy limitada, es... Te doy en un simple lugar. No es muy AOE, o sea, su AOE es relativamente mediano. No gran, no sí, grande. Sí, bueno, pero yo estoy hablando del poder de teamfight. O sea, yo estoy hablando del daño en una teamfight. Yo estoy hablando de que el Magnus... No importa que lo junte a todos, ¿eh? No importa, yo no estoy hablando de que haga una masacre. Estoy hablando de que con un simple... O sea, en 3 segundos... ¿Sí? En 3 segundos que dura el epicentro, el ulti del Magnus, un buen Illuminate y demás, ya está. Se terminó la teamfight. 3 segundos. El Onward Destroyer con su ultimate, bueno, puede hacer pedazos a cualquiera del otro equipo. Es más, ya estoy pensando que, a excepción de la, bueno, de la... Tiene 3 héroes inteligencia, que son los que más inteligencia obviamente suman por nivel. El Shrek, Queen of Pain y Shakiro. Pero luego el Destroyer siempre tiene más inteligencia, salvo que haya un Pugna del otro lado. Que en realidad Pugna es uno de los counters de Outworld Destroyer. Pero aparte el Destroyer, o sea, te roba la inteligencia, o sea, que dentro de todo. Y te la puede llegar a robar mucha inteligencia. No sé cuántas veces te la puede llegar a robar, pero te la roba unas cuantas. Vamos rápidamente entonces. Vos, tú, Dalin, ya habías terminado con lo que era la GD o Cero. Yo ahora voy con Navi. Dale. Poppy esta vez va a ir con el Shrek, no va a ir a Arzard, mira qué raro. El Sniper obviamente va a ir con lo que sería Havost en la mid lane. Bueno, Arzard va a ir entonces con lo que sería Shakiro, Dendi va a ir con la Queen of Pain y por último Light of Heaven va a ir con el Bounty Hunter. No está mal, no está mal pensando en que el Sniper es uno de los peores héroes en el early game por un tema de velocidad de ataque, de daño base, de velocidad de movimiento, armadura, de todo. Es una, prácticamente una porquería. Entonces, capaz en la mid lane va a estar bien protegido si tiene un support al lado de él, ¿no? Y ahí vemos la tree line, que como te dije, iba a ser así. Pirate va a ir con el Sand King, Wagamama con el Undyne y Bamboo con el Keeper of the Light. Mientras que Xing Xing va a ir en la bot lane, bueno, eso sí es raro. Xing Xing va a ir en la bot lane con el Magnus. Y el Outworld Destroyer entonces va a ir a la mid lane utilizado por Black. Quiero ver, nunca en mi vida en realidad vi un Outworld Destroyer farmeado en profesional. Nunca. Ni te imaginas cómo es, ni te imaginas.
Y hace uno, entre 200 y 300 de daño puro por golpe, a una muy buena velocidad de ataque, con un ulti que hace más o menos unos 1000 de daño, mínimo, estamos hablando, mínimo. Invisibility. Algunos 1000, a otros 500 y a otros 1000 y pico, ¿no? Porque te hace 10 en, por la diferencia entre tu inteligencia y la del otro. Si ya tienes unos 50 o 60 de diferencia de inteligencia, que es lo mínimo que le sacas a un agility, por ejemplo, ya tu ulti hace 500 o 600, más también. Yo creo que ya en nivel 2 le va a empezar a robar la inteligencia y vemos... De todas formas, ojo porque el seguramente el sniper va a harasear más al destroyer que el que al revés. Porque de entrada el sniper con el rango y el minimage es bastante molesto. Mira, ¿ves? Ahí está. Un headshot y ya le sacó. Pega muy poco de base. Habíamos la triline ofensiva. Y ahí vemos una triline también abajo. Miren, Light of Heaven va a ir acompañado por una triline. Ahí Poppy está yendo como a gankear. Ahí está tepeando a Arzar. Arzar, ya me hice ir para atrás, puede que me den y no. Está el iPad y es verlo para Dendy, pero está el Barrel Strike. Hay un decay, no, Blink está para atrás, puede que haya más, está yendo por Pirate. Van a ir por el Duel, pero este me ha activado, va a haber un golpe. Ahí va a manar para un iPad. La Queen of PK en manos de Wagamama. Y Pirate es curado por Wagamama y se cura más con el salve. Está llegando Papi a tiempo, está el Barrel Strike. Van a ir por Waga. Waga está el Splinter y empezando por ahí. Pyro tiene problemas. Es un par de hit más. ¡Oh! Llega Dendy. Shadow Strike. Poco más de slow. No hay maná para un Icepad. Fácil en 15 segundos más. 15 segundos. 15 segundos. Arthur, posicionate. Tiene Splinter, pero no lo va a usar porque está muy lejos. Va a salvar cualquier cosa. Se escapa Waga. Se escapa Waga. Se escapa Waga. Bueno, esto no salió bien para la gente de cero, la verdad estuvo muy bien preparado Navi ahí con su SWTP. Mientras que la gente de cero la verdad se confió. Miren, en este momento Dendy, el sniper tiene solo 5 inteligencia, ¿no? O sea, no tiene maná prácticamente, ahora tiene, ahí está, tiene 65 de maná. Mientras que la opción Destroyer ya pega 91, como ven, robándole la inteligencia. Aparte le han bufeado un poco eso, entonces la hitear es fácil. No, luego el Destroyer tiene un excelente... ¿Cómo va el Toblin? ¿Puede ser? ¡Oh, está en el Sting! ¡Waga! ¡Alpat! ¡Splitter! ¡Bien puesto! ¡Golpe! ¡Barrel Strike! ¡Está iluminado! ¡Y BAM! Papi, hay problemas, pero que va a morir Waga Mama también. Menos vida para Papi, van ahora por él. ¿Por qué? Por nadie, que lo deben irse para atrás por el que tiene. Y es otro kill más para Navi. Sí, otro kill más para Navi. Le está costando a la triline de cero, digamos, acomodarse, ¿no? Un poco. Pero bueno, ya va a poder. Y el Obidicion le sigue robando la inteligencia todo el tiempo. Lo cual está bien porque va recuperando la mana. Igual creo que todavía no la ha recuperado. En fin. Es tan fácil la hitear con un Obidicion Destroyer, ¿no? Oddworld, ahora se llama. Primera vez que veo una Trillen contra Trillen contra Trillen, pero que no Trillen está el Queen of Pain. Primera vez. Cierto. Primera vez. Verdad. Y lo que pasa es que, a ver, si lo piensas está bien, porque era mejor esa Trillen que y no con un Sniper, que es prácticamente inservible. Aparte, miren, el Sniper está maxeando sus pasivas, ¿no? Ni está tocando el Snarpel. Ya claro, tiene dos Bright Fans. Si quieres un sniper de mid lane, ¿para qué quieres farmear este Serapnel? Además, está contra Obsidian, te crea todo el maná. Para prevenir algún gank, tal vez. No, para pero te quites todo el maná del Obsidian. El tema es que para ser más molesto, es preferible maxear tus pasivos, ¿no? Porque es una pesadilla. Además, si ahora el Destroyer no volviera a la base, el sniper le mete dos básicos y un ulti y se muere cuando sube a nivel 6. El sniper es muy molesto en línea, muy molesto. Es más, si eres melee, no se puede linear contra un sniper. Si el tipo te quiere harasear, te va a harasear un montón. Vemos a Lundain que hace lo que puede. Entonces... Chequea rápido la gente, vemos al monte. ¡Counter! Bueno, muy bien.
más. El sniper ha clipeado un poquito más. Tiene 3 right bind. Sí, es más. El destroyer va por mechams. Esto es lo extraño que hacen muchos destroyer. Denied. Mechams. Qué raro. Mm. No está mal pensando que, bueno, el mecham te da stats y es tu único, digamos, método de defensa que tienes, porque en realidad eres un personaje squishy, que tiene mucho daño y a la vez necesitas un poco de aguante, pero... O quizás también es para tener un poco, o sea, para tener una leve RG de vida. Y, ay, ya empezó a spamear el ulti. Sí, pero creo que nada más. Papi, papi. Y no es fácil gankearlo, ¿no? El destroyer. Difícil. Pero Light O'Hem viene farmeando bien, mientras que Sinsing, la verdad que no. Es más, ahora está corriendo, prácticamente escapando de Light O'Hem, que le viene corriendo atrás. My words are heavy. Thanks for standing still, ganker. Ok, kill para Sobos en la mid lane, mientras que ve cómo está la persecución ahí abajo. Double damage. Doble para Papi, se va a exponer a top lane. Y ahí va una pinfight, se está posicionando Ars. Va a ver el Ice Pad, tal vez sí, tal vez no, amigo mío, por favor. No, nada, va para atrás. Y es un kill más para Navi y para el Sniper también. Sí, sí, 4-1 era un kill para el Sniper, que tiene 3 Grave Runs. Esa es. Old School Times. Mientras que Black tiene un Null y tiene una Mantle of Intelligence y un Hadred. Ha maxeado su Astral Imprisonment, lo cual me parece que está bien. Es la habilidad de maxear siempre. El Ice en Sauro también, ya que te da mana pasiva. Creo que debería haberle puesto un punto en Arcane Orb ya. Creo que no. Sí, aunque sea un punto. Porque ya hace el 6% de tu mana pool. Y ya teniendo 1000 de mana, como tiene ahora, haría 60 de daño extra. Un puntito nada más. Es más, yo es la última habilidad que subo, la dejo en nivel 1. ¡Opa! ¡Wow! ¡Sing, sing! Buen press, parar, bambú, en primera bambú. Ice Pad, pues ahí no. Ahí está el showway, cura. Para Illuminate, pero él es Decry, más mana. Sing, sing, no persigue showway, más Ice Pad, y después al showway lo va a matar a Arthur. Dragón, corre, amigo mío, tu buen press se mueve. Por fin lograron un kill. Por fin. Ese treeline. Buen guard, Buen guard por parte de la gente de. De. ¡Dios mío! Cambió tantas veces el nombre que ya me olvido de Cero. Lo puso recién ese guard ahí ofensivo. Y bueno, justo vi el movimiento de Arzard. Ahí vemos al Vision Destroyer que realmente está siendo bastante golpeado por lo que sería a Boss, que sigue spameando su skill. Su ultimate, perdón. La verdad que, como te digo, es una pesadilla. Tienes que tener mucha armadura. Bueno, justamente el World Trader tiene buena armadura de base. ¡Oh! ¡Mira, sí, Illuminate, papi! ¡Active Lake también! ¡Vas para atrás, papi! ¡Y ahí muere, papi! ¡Oh! ¡Sí, logra morir a manos de papi por lo que hace Lady con el último de esos boss! ¡Oh! ¡Wow! Pues, bueno. Y bueno. Bueno. Al final Black fue por su ultimate, no está mal, pero no fue por un punto todavía de Arcane Orb. Light O'Hem tiene un espacio para farmear en que tiene 46 las hits. Ya tiene sus Facebook, ya va a tener sus drums, no está lejos de su Bracer. ¿Y su voz tiene Facebook? Wait. Light. Fue por Facebook al final. Sí, bueno, está bien, pensando que no tiene método de escape. ¡Ay, Black! ¡Ay, Black! No, Black. Está el ¡Ay, ascensor. Black! Está el track también, puede que muera ahí. Está Sixnight. ¿Qué hace a seguir solo ahí? ¡Vale, el Splitter! ¡Oh, lo falla! ¡Y logra matar a su voz! ¡No! ¡Oh, ese Illuminate! Y casi le toca a su voz. Casi. Bueno, creo que no murió por esos 3 Rare Runs, ¿no? Sí. También por eso. Oh. Ahorita lo importante es que, bueno, va a 7 kills Navi. Sí, lo malo es que, bueno, obviamente Black va a 0-2. Ha sido... Es como que quiso ser muy agresivo
pero se olvidó de que su personaje no puede ser agresivo hasta que mínimo, mínimo, no tenga Force Staff. Mínimo. O si es que se lo quiere armar, por ejemplo. ¡Ay, papi! Papi, sal de ahí. Papi, sal de ahí. Destroyer. Ahí llegamos de nuevo con un Slit Agility. ¿Van a hacer 4 Ride Bites o qué? ¿Qué demonios? ¿Puede ser? ¿Por qué no? What the? Y Dendy cae en la top lane. Dios mío, tiene haste. ¿Por qué no? Era Sing. Y Arsa está en la jungla matando. Neutral Esper, en fin. Mira el daño que le hace el sniper al, al destroyer, ¿no? Hace ni precisamente. Le quita el maná, la torre top le ha caído. Assassinate. Debería guardar su otra imprisonment para esquivar su ulti, ¿no? Sí, a la vez no. Porque mira Arthur, iPad. ¡Oh! ¡La esquiva tiempo! ¡Dual press para ese! ¡Y loot para este! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Duel X! ¡Está el último! ¡Dendy lo va a matar a Black ahí! ¡Van a ir por Papi! ¡Está Isaac y también está el Magnus! ¡Illuminate! ¡Un par de hits! ¡Ahí está un buen matándolo! ¡Doble X para Zig! Ya está la recuperada de los de... Muy bien, muy bien para la gente de cero que estuvo atenta, digamos, a eso. Logró 3 kills en cambio a 1. Lamentablemente para ellos volvió a morir Black. Que no está teniendo una buena partida, lamentablemente. Con ese destroyer que es muy molesto, pero. Dendy Illuminate. ¡Boom! Sing Dominating y logró matar a Dendy por tercera vez. ¡Wow! Eso es malo, ¿eh? Sí, es malo para Navi. Pero a vos. Ya tiene su. Su predicto, ¡oh, Assassinate! Y así es como cazas a un rinoceronte. Ahí se están preguntando si fue predecible o no. ¡Eh, no! ¡Was scared! Happy face. Pero bueno. Hay otra carita feliz. El sniper la verdad que viene farmeando muy bien, aparte viene como jarasea, ¿no? Por cada tiro pega muchísimo. No. También tenía muy bien. Sí. Muy bien. Oh. Es que también tenía con Valle, es el único, bueno, junto al boy que puede vallear a sus propios aliados. O sea, sus propios creeps. ¿En serio? Wow. Ah, no. Eso lo sabía. Oh, bottom lane, persiguen, no. Bueno, tienen otro Right Brand para el sniper, ya tiene 3, 4. ¡Assassinate! ¡Ay! No. ¡Rango! ¡Oh! ¡Casi muere! No, sí, tiene otro Right Brand. Tiene 4 ya. Tiene 2000 de rango el Assassinate. ¡Qué asco! Sí. Y 2500 y luego 3000. ¡Qué asco! 3 hooks. ¡No! Barbudo, pero ¿por qué 4 Rides? No entiendo. Bueno, y mismo ahora el al sniper le han mejorado el rango de su pasiva. Ahora le da 300 en vez de 260 en nivel 4. ¿Cuál? O sea, si antes te atacaba de lejos. Ah, sí, ahora te ataca de más lejos. ¿Por qué no? Ahora es más lejos. No me digas. Mid lane. Ahí ¿por qué 4 Rides? No entiendo. Y para tener más mejor, o sea, al sniper tiene el mejor late game del juego. ¡Viste! Un epicentro, pero no fue suficiente ahí. Lograron matar al Sanky. Papi, ahora va a ser el querido del Keep of the Light, está el track. ¡Oh, Dendy pifió el ulti! ¡Oh, wey! ¡Es un buen splitter! ¡Papi, en problemas! Se salvó, pero tiene que poner ahora su gimnástica, el Keep of the Light. Y aquí lo van a matar a Sing Sing. Y en la mid lane sigue más a Teamfight. Hay una. Oh, Dendy. ¿Qué juega mamá? Este que está aquí muy bien, va a matar ahí. Oh, por Dios. Dendy corre. Es por eso el Undying es demasiado para mí. Es el Undying. Es demasiado. Ese bicho que parece que lo matas y te mata a vos. Te mata a vos. Lo matas a vos. ¡No! ¡Doble daño! ¡Pero no se pare y le mi! ¡Bómbala! Y así es como matas un zombie.
ahí están tus cuatro Royal Rumble. Lo que yo decía era que si el Sniper es el hard carry con uno de los mejores late game del juego, me parece que, por ejemplo, ¿quieres contrapicar un Fastless Boy? Pica un Sniper. Porque cuando tú te quedas fuera del rango de la Chronofer, porque siempre está fuera del rango de todo, el Fastless Boy, aunque tenga la velocidad que tenga, no va a poder usar ni un golpe. Papi, el problema es el Spreader le cae el tanque, pero el golpe decide demasiado. Anki, Anki, no mata. Shockwave, vamos a vos, golpea más, viene el Atefiber, va a dar un track posiblemente. Track para el equipo de Light. Ahí va, bambú. Entonces yo creo que los Royal Rumble son para mejorar el early y el mid game. No sé si 4, me parece un poco exagerado, ¿no? Wow, Mask of Madness, ¿te parece o vas por Mask of Madness de Sniper? Radiant's bottom tower has fallen. Debería. ¿Por qué no? Bueno, Illuminate. El Sniper no es cuestión de otra cosa más que de posicionamiento. Uh-huh. Si tú te quedas bien parado atrás, ¿por qué no sacarle Madness? Waga. Sí. ¡Oh! Un dive se ve por ahí, los zombies pequeños van a ir por él, pero mira cómo le doy la Sing. ¡Y ¡Bam! ¡Se salva por Regeneration, el que muere el Dino Fever! ¡Oh! ¡Qué y Black sigue muy bien en la bottom lane! ¡Oh, Dios mío! Me he olvidado prácticamente Black, que sigue con otro Null Talisman, viene muy mal Black, viene muy mal. 1-5, 48 las hits, no viene bien esta partida, lamentablemente para nuestro querido Hard Carry. Papi, ¿qué hace? Va por Sixing, voy a hacer este Papi para las Alphas, ¡eso va a ser malo! Y Jabos debería tener su Madness en caso que la saque, o quizás saque su Coordinator más con Madness. Te contaré con instante. Jeje para Jabos. LOL. What? Mira, le pega a la torre sin que la torre le dé a él. Ey, torre, bueno, te duele que a la torre. Luego dicen que el Sniper no es pullero, ¿no? Es el único personaje y los Force Spirit del Invoker que le pueden pegar fuera de rango a la torre. Creo que la torre, ¿cuánto tiene rango de Link la torre? 650, 700, ¿no? Por ahí. De ese acá tiene de rango, no me sale. Fantástico, no me sale. Pues acá tal vez, no me sale. Y ya tiene su Madness, entonces. Sí, y Black sigue muriendo todavía. Está el Ice Fat Duel, prepa por Sixing. Está el Borrox, hay un epicentro en la cara del Papi. También está el Ice Fat, pero es más kill para ellos. Ice Fat también. Un Dying the Wild en forma de. ¿Cómo se llama esta forma? De Flesh Golem. Es un Golem en serio. Bueno, está ahí la Tom. Va por la Ice Fat tal vez. A que son los zombies. Duel Breath. Y un mini la cara de. ¡Vamos, cae! Pero muere también el Tergiven. Double action. Radiant's top tower is under attack. Y el Sniper con Mask of Madness y con Double damage. Y puros stats. Está bien, es mi forma de armar al Sniper. Un autoclicker puro. Después le sacaría una Butterfly, un Daedalus, una Monkey. No, Monkey no. Radiant's top tower is under attack. Butterfly. No, y lo peor es que el Ice Path de Yakir está bien presionado. Que se queda ahí. Si está el sniper de lado, muere al instante, créeme. Va a morir al instante. Bueno, es como. Igual es como que estoy viendo que la gente de Navi, en parte, como que la está troleando en el buen sentido, ¿no? Porque. Miren lo que ha sacado la Queen of Pain. Ok, ¿por qué no? ¿Sí? Espera, eso hizo DDS ayer con nosotros. Sí, pero a lo que yo voy, o sea, es que no, obvio, en mis buenas épocas le sacaba Dagon a todo héroe inteligencia el cual se me cruzaba, le sacaba Dagon al Storm Spirit, le sacaba Dagon al Lion, le sacaba Dagon a cualquiera, pero... Lion con Dagon, doble... Sí, obvio, o sea, era un impale y mataba a uno con el ulti, mataba a otro con el Dagon, era bastante fácil.
Pero el tema del Dagon es que te sacan BKB y es como... Sniper está abajo ahora. Wagga va a ser perseguido por él. No vamos, tiene que huir de ahí. Somos, huir de ahí. Rompe la catapulta a tiempo. ¡Oh, excelente! Es un infuente de la parte con los pez. Van a morir más. ¿Quién más quiere? Quiero un poco más. Más campanes. Pues son igual más Dagon. ¡Ay, Black! ¡Mira, Black! ¡Oh! ¡Volad y hasta luego! ¡Sobos sobrevive aún! ¡Oh, mira eso! ¡No! Ya. Bueno, sí, sí lo mató, pero Sobos como que vivió mucho tiempo. ¿Y qué se compró? Crystalis. Tiene Crystalis. ¿Quién? El Sniper. Está bien, perfecto. Velocidad de ataque, daño, crítico, más que suficiente. Después también puede ser una... Ah, no, cierto. No, iba a decir Desolator, pero me olvidé que la mandes. Sí, ahora sí. Sí. Bueno, puede ser el Mjolnir, otra buena opción. También. O el Skadi. Skadi. Te da vida y... Skadi, Mjolnir y Life Steal son estaqueables, los tres. Ajá. O sea, el Skadi es estaqueable con Life Steal en los héroes rango. Y el Mjolnir es estaqueable con Life Steal. Pero cuando, o sea, lo que sale siempre es Life Steal. Cuando ya no sale más el Life Steal, es porque sale el rayo. Pero eso es cada uno o dos golpes. Sí, pero bueno, ha matado de los tanques. Y sigue muriendo en la parte de bottom lane. Con esa cristalina. Está muerto. Hay camino, en la mid lane. Mira, hay camino. No tiene ni siquiera TP, o sea. Tiene una capa. Con Roshan, con Aegis y 2500 ya en su haber. Bottom lane, Zinzi se la patada, papi. Pero tiene el track y le diga demasiado. Arthur está en Unstoppable. Y tú sabes que cuando tu support está en Unstoppable, estás mal. ¡Hola! ¡Ese es Heaven! Ya cae. Pero llegó esa voz. Ya como le delimito. Si te diste cuenta que el sniper canceló el ulti de Sun King con. No lo castó el ulti. Oh, no. Creí que lo estaba casteando. No. Bueno, mira, la Thompson. Ahora vamos por la torre. Radiant's bottom tower is under attack. Tiene 150 de rango de ataque el sniper. 850. Dire's top tower is under attack. Ataca de donde quiere, mira. Poco más un hook. Ataca desde un hook. O sea que es de un Q. No, bueno, pero te digo, el sniper es 100% cuestión de posicionamiento, no es otra cosa. Si tú te posicionas bien con el sniper, ya está. Haces todo el daño que necesitas. Y el tema es que del otro lado te sepan ir a focusear, ¿no? Necesitan un blink, necesitan algo. Por eso generalmente muchos al sniper le sacan Shadow Blade. Para tener aunque sea un método de escape, que no es tanto escape sino de reposicionamiento, ¿sí? Oh, mira, Sisi, cómo le duele los golpes de Sniper, cae, sí, oh, Astral Imprison me salvando a Sisi, pero... Ay, bueno, genio, pero hay poder de esquivar. No lo sé, está la Thompson también, va a caer, está, vuelve a hacer ese Magnus, van a ir el track, ahora va, para Black, hit, alto, falla. Black en problemas fácilmente, no lo sé. Ding, Astral Imprison, man. Illuminate, no, por atrás, no hay golpe para Blau. Pero mira cómo baja ese sniper, no le golpea a todo el mundo. Dios, salió el epicentro, pero es GG Wembley. Sniper demasiado OP, muy OP. Wait, por favor, no digas con... Ah, ya. Pensé que Dendy iba a decir, wait, ni tu Ya tiene el Dagon nivel 5. Eso querrá testear. No, espera, ¿qué de Dendy? ¿Qué haces, Dendy? Sí, que tiene el Dagon nivel 5, eso quiere probar. Pirate. Pobratsky. Go, boy, bat. Wait. Mortal Kombat. Dendy, ¿qué hacer? Dendy. Wait for it. Baron Strike. Para atrás, Dendy. No es polarity, sorry, wait. ¡Sas! ¡Oh! Radiant's bottom barracks are under attack. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que el tema es que el Dagon tiene 15 segundos de cooldown, nivel 5 nada más. 15 segundos.
un nuke de 800 tiene 15 segundos de cooldown nada más. Es una locura. Bueno, esto ha sido todo, jeje. Terminó este video 2. Así que bueno, fue una especie de paliza para la gente de nave. El encuentro quedó 1-1, 1 para 0, 1 para Navi. Estoy jugando Navi de una manera impresionante con ese sniper. No se vayan aún, que falta más todavía. Tienen que venir los chicos de Navi con los chicos de... ¿Cómo se llama el team? ¿Kaipi? Kaipi. Kaipi. Son los otros punteros que están en el grupo. Son los punteros de Kaipi. No, bueno, no se separen de monitores, de sus monitores, antenotas 100 con la cobertura de la Ghost League temporada 4. Este fue el match entre Navi contra Zero. Y ahora seguimos con Navi contra Kaipi. No se vayan, ya volvemos, somos del Nia Taquero.